Spain.com, como ya sabéis, una sección donde Fernando se dedica a explicar sorprendentes casos ufológicos que él intenta desclasificar. Sé que lo he dicho muchas veces, Fernando es un personaje, en el mejor sentido de la palabra, donde los haya, que ciertamente espero conocer en persona dentro de muy poco y, por supuesto, ofreceros todos los resultados de ese encuentro. Como ya sabéis, a Fernando muchas personas lo tildan de radical, yo incluso a veces, porque es de sobras conocido que, bueno, pues hemos tenido algunos desencuentros, en el buen sentido, pues en alguno de los temas de misterio con los que hemos tratado. Sin embargo, y por encima de todo, predomina nuestra amistad y nuestras ganas de conocer más. Y además, si no fuera un personaje único, no podría estar en este programa, ya que para mí todos y cada uno de los colaboradores de este programa, pues sois únicos, son únicos en nuestra especie. Así que vamos ahora con Ufolix, con un caso ocurrido muy cerquita de donde él mismo vive, muy cerquita de Morales del Toro, y a la vuelta una nueva sección. Un poquito, bueno, nueva para el programa, no es novedad en sí, que será Noticias del Misterio. Vamos con Ufolix. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran, en Ona de Sants Montjuïc. Entra sin miedo. Escuchando imágenes. Comenzamos con Ufolix, esta vez nada más y nada menos que en la parcela 21, una historia que cambió por siempre la vida de nuestro protagonista. Esta historia me ayudó a creer más en el fenómeno extraterrestre, me ayudó a creer más en que no estamos solos. Esta parcela se encuentra a 8 kilómetros de mi pueblo Morales de Toro, Zamora. La parcela está situada en Pedrosa del Rey, de la provincia de Valladolid. Nuestro protagonista se llama Emiliano Velasco. Emiliano Velasco Báez estaba muy cambiado a fe de sus amigos y parientes desde aquella tarde del 16 de julio de 1975 tras su historia. A continuación os dejo una entrevista a Emiliano Velasco para el famoso programa de Más Allá de Televisión Española. Escuchemos su testimonio junto a Jiménez del Oso y Juan José Benítez, que entrevistaban a Emiliano Velasco a la puerta de su casa. Escuchemos la entrevista. A unos 20 metros. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que fue cuando yo perdí completamente el control del tractor. ¿Se le paró a usted el tractor? El tractor completamente se me quedó casi como apagado. A las dos vueltas que me dio el aparato, yo ya no sentía el ruido del tractor. ¿Le dio a usted un par de vueltas al tractor? Sí, las dos primeras vueltas que me dio, ya no sentía el sonido. Sí. ¿Cómo era ese objeto? ¿Qué forma tenía? Pues llevaba hacia abajo un trípode, como si dijéramos una V, y en él iba montado, y llevaba a la parte de arriba, llevaba unas 4 o 5 antenas. Vamos, la del medio era más grande que las anteriores. ¿Y qué tamaño tenía ese objeto? Era unos 2 metros tendría de altura. De altura, por otro metro y medio de anchura tendría, calculo yo que sería así. ¿Y estaba bajo, alto? El aparato, cuando yo lo he visto, estaba a medio metro o poco más del suelo, cuando yo lo he visto. Y estaba haciendo como si fuera un yo-yo cuando está bailándole un chaval, como si la tierra le aclamara abajo y el aparato se quisiera subir arriba. Empezó a darle vueltas alrededor del tractor, ¿y cuánto tiempo estuvo así, dando vueltas? Pues unos 20 minutos estaría. ¿Y vio usted algo más? ¿Ventanillas? ¿Vio usted si...? Yo lo que vi al aparato fue que llevaba como si fuera un cincho hacia el medio del objetivo que yo vi. Y cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. ¿Le disparó a usted? No, a la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera. ¿Y qué fue lo que escuchó usted o lo que vio? Como un silbido, como si fuera una bala. Escuchando imágenes. Interesantísima historia. Como hemos podido escuchar, Emiliano Velasco nos contaba su caso OVNI.
Emiliano Velasco vivió una experiencia que marcó el resto de su vida el 16 de julio de 1975. Los hechos, según el relato realizado por el agricultor, tuvieron lugar en la parcela número 21 de la finca de propiedad de Ángeles de Peña, viuda del Gómez Olea. Dicha finca tiene unos 6.000-7.000 fanegas y se encuentra en el término de Pedrosa del Rey, a escasos kilómetros de la casa de Emiliano. El testimonio decía: serían las 7 de la tarde. Yo me encontraba todavía arando con el tractor. Iba, como es lógico, pendiente de los surcos, cuando escuché algo muy raro, distinto al que hace normalmente el tractor. Por un momento pensé que se había averiado y me preocupé. Quizás sea una tubería rota, pensé. Pero aquel sonido era como un zumbido, un moscardeo muy intenso. Seguí arando, por lo que entonces consideré un cambio en el ruido del motor del John Deere. Aquella preocupación fue muy lógica. Emiliano debía responder ante los propietarios de la finca del material empleado en las faenas diarias. Y en ese pensamiento estaba cuando, casi ya a punto de llegar al borde de la parcela y de detener el tractor para averiguar qué sucedía, él se encontró cara a cara con aquel aparato. Estaba a unos 20 metros y parecía flotar a unos 50-70 centímetros del suelo. Daba la sensación de que quería subir y la tierra lo atraía como si fuese un imán. Y luego empezó a dar vueltas en torno a su tractor. No había parado ni un minuto y aquel objeto había dado ya una vuelta completa alrededor mío. No sabía qué hacer, estaba solo. Seguí hasta el final de la pieza y di la vuelta a fin de contemplar el siguiente surco, pero aquello seguía dando vueltas a mi alrededor y siempre con aquel zumbido que llegó a apagar el ruido de mi tractor. El aparato había empezado a acercarse. Quizá en aquella segunda vuelta llegó a estar a unos 10 metros mío. Yo no tenía miedo, pero empecé a sentir un poco de recelo de aquel objeto. Era como si un bote de conservas, como un bote con cilindro, como un sombrero inclinado en la parte de arriba y un soporte en forma de V. Por debajo, en la mitad del cilindro, también vi una especie de cincho que rodeaba todo el aparato. Tenía dos ventanillas, una de ellas era como una puerta, parecían ligeramente hundidas en la pared del cilindro. Era fácil para Emiliano detallar así la forma del objeto. Lo tuvo casi media hora junto a su tractor. Yo noté que el tractor empezaba a perder potencia. No andaba bien. A pesar de mis esfuerzos, iba a paso de tortuga. Ese objeto, al dar una de las vueltas alrededor del tractor y cuando se encontraba precisamente frente a él, despidió una luz muy clara, una luz muy fuerte que lo cegó. Este aparato tenía unos 2,5 metros o 3 de altura por 2,5 de ancho. Después de aquel primer fogonazo, solo tenía ganas de llegar al final de la parcela para levantar los arados y salir pitando hacia mi casa. No podía dejar el tractor y huir las cuchillas en el terreno pedregoso porque ya se habrían averiado. Cuando me faltaban unos metros para alcanzar el final de la parcela, el objeto volvió a deslumbrarme. Esta vez lo hizo por la parte de atrás. Fue entonces cuando escuché un silbido y el cristal izquierdo quedó perforado. Al ver la rotura del cristal, el miedo me dominó. Levanté los arados y aceleré, saliendo al sendero. Al verme de nuevo en el camino y observar que el tractor recuperaba su potencia, lo puse a todo gas. En realidad, huía como un loco y no paré hasta que llegué a la finca. Ni siquiera me volví a mirar atrás. Yo corría dando tumbos y tratando de poner tierra por medio. Emiliano llegó al caserío situado en Villaester de Albajo, al pie de la carretera general, blanco como una pared, desmudado, muy nervioso. Emiliano, según quienes lo conocen, se destaca por su honradez, razón por la cual no dudan de su grandísima experiencia. Emiliano Velasco hoy en día ha fallecido. Falleció tras los pocos meses de esta experiencia. Es como si aquel disparo le hubiese traído unas consecuencias. Le encontraron un tumor cerebral, creo que en la parte izquierda donde fue el disparo. El hecho fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil y al día siguiente, algo más calmado ya, Emiliano acompañó hasta la parcela número 21 a un teniente y a un cabo del puerto de la Muerta de Márquez, que procedieron al análisis de las pertenientes.
Allí mismo, los miembros de la Benemérita examinaron el cristal que había sido perforado y que todavía se encontraba en el lugar. El cristal presentaba un orificio de unos 5 milímetros de diámetro y prácticamente sin las típicas fisuras radiales que aperturan siempre que se agujera un cristal. ¿Qué había podido provocar aquel diminuto y casi limpio orificio? Sin duda, hoy en día sabemos que fue un rayo láser. Un rayo láser disparado por aquella nave extraterrestre. Los restos del hipotético proyectil fueron buscados por la Guardia Civil en el lugar de los hechos, pero los resultados fueron negativos. Normal y lógico que el láser no deja restos. Normal que no encontrasen nada. Allí mismo se procedió a desmontar el cristal a fin de llevar a cabo las comprobaciones precisas. A juzgar por el primer análisis realizado sobre el cristal, el cuerpo, rayo o elemento que produjo la perforación tuvo que penetrar por la parte trasera de la cabina del tractor, justo por debajo del brazo izquierdo de Emiliano, que en un instante conducía con el brazo apoyado sobre el guardabarros. El hueco que quedaba entre el cuerpo del agricultor y la pared del tractor por debajo del brazo era muy reducido, exigiéndose, por lo tanto, una gran precisión en el supuesto disparo. Días después del incidente, el grupo Charles Ford de Valladolid, uno de los pocos centros serios dedicados al estudio OVNI en España, llevó a cabo un experimento sumamente interesante. Los miembros del grupo ufológico deseaban averiguar, en la medida de lo posible, si el orificio que había aparecido el cristal de la rueda delantera del tractor de Emiliano Velasco en la llamada parcela número 21 podría ser su origen un proyectil humano. Esta gente hizo un análisis, hizo una especie de experimento con unas pistolas disparando dos tipos de proyectil. Uno a una bala del calibre 22, uno de los proyectiles tipo estándar más pequeños que existían en el mundo, y en presencia del grupo realizó dos disparos, uno con bala normal y otro con bala explosiva. El primer caso, el cristal resultó perforado de forma limpia, impecable, felices, situando a una distancia aproximada de la que podía encontrarse del objeto cuando llegó al efecto del disparo sobre el tractor. Hizo un blanco perfecto. Las medidas de dicho orificio eran tres veces más grandes que lo que penetraba el cristal original. Incluso y por efecto del impacto, el proyectil disparado por Antonio Felices. Antonio Felices era un cura. Un cura que daba clase en un Valladolid. En un colegio de Valladolid. Pues Antonio Felices había provocado en el cristal de las clásicas resquebrajaduras y astillas. Es decir, había disparado y ya había quedado unas... se había rasgado el cristal con el disparo del proyectil humano, de la bala. Este hecho, en cambio, y según los testigos, no había ocurrido con el cristal de la rueda izquierda del tractor de Emiliano Velasco. El segundo disparo, con bala explosiva, pues pulverizó materialmente de nuevo el cristal. Algo resultaba claro, que el disparo sobre el cristal del tractor no había sido hecho por un proyectil humano. Eso quería decir que fue extraterrestre. Más que nada, si Emiliano Velasco dijo que vio una nave extraterrestre, un aparato dando vueltas alrededor suyo, sería por algo. Una persona, un agricultor y un noble agricultor como esta persona, nunca mentiría. Él nos estaba contando lo que vio. Todas las personas que tienen experiencia sobre esto cuentan la verdad. Hace unos meses, pues rescaté un reportaje de la empresa del norte de Castilla, cuando sacaban un apartado de misterios denominado Castilla Misteriosa, un apartado ya olvidado del periódico de la prensa de Valladolid, el norte de Castilla de Valladolid. Pues resultaba que rescaté un artículo de fecha 21 de febrero del 2004, donde este periódico dedicaba y recordaba esta grandísima historia que no debe de quedar en el olvido. Sobre estas fechas también sucedieron cosas parecidas a pocos kilómetros de mi pueblo. Otro caso muy interesante fue el del disparo a un niño de Tordesillas. Así titulaba la historia, donde Martín Rodríguez, un niño de Tordesillas, era disparado por otra nave extraterrestre. He de decir que he contactado con una persona que pudo hablar en esta fecha con los médicos que trataron a Emiliano Velasco, y según el médico, Emiliano Velasco había visto algo extraño. Su comportamiento no era el mismo. Era una persona noble, una persona trabajadora, un agricultor,
y esta persona, según el médico, había visto algo fuera de lo común, algo fuera de lo común que no era de este planeta. Intentaré seguir buscando, recopilando nuevos datos sobre esta historia, y si queréis ver la captura de la prensa que rescaté, la podéis ver en Omni Spain, en el Facebook. Y bueno, también quiero decir que hemos he actualizado la página web, un nuevo diseño, Omni Spain 2.0, segunda versión, que podéis verla en omnispain.com. Hemos hecho grandes cambios. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Si quieres contactar conmigo, me podéis mandar un email o lo que sea a través de nandufolix@hotmail.com o en mi página web fernandodominguez.obligo.com o fernandodominguez.ya.st. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa. Y recuerda, la verdad nos hará libres. Siempre, cuenta tu caso. No tengas miedo a ser ridiculizado. Hasta otra. Bueno, y hasta aquí la sección o programa, como dice él, Ufolix, de Fernando Domínguez. Ya sabéis, en la página omnispain.com podéis encontrar toda la información que él nos proporciona y, bueno, todas sus vías de contacto.